Bienvenidos todos una vez más aquí a su canal Mirra Fishing. El día de ahora una pesca que ya teníamos un poco descuidada, la verdad, la pesca de manglar aquí. El día de ahora vengo a castear con mi compa Cristian, como lo pueden ver ahí atrás ya tirando. Y la finalidad del día de ahora, amigos, como ya vieron ahí la portada del video, vamos a utilizar este camaroncito, amigos. Este camaroncito que nos mandaron ahí unos compañeros de Culiacán, Capi de Pesca, se llama su canal, vean nada más. Igual ahí tiene su número de teléfono, vean, ahí tiene su número de teléfono. Ahí para que, si gustan adquirir este tipo de camarones, amigos, digan ahí que van de mi parte, ¿no? Ahí le manden algún mensaje o algo. Digan que vieron mi video y que van de mi parte, chance ahí. Y hay chance de un descuento o algo. Vean nada más, amigos, este tipo de trabajo. Un camaroncito, es como un tipo mino, camarón. Pero muy, muy bien pintado, amigos. Vean nomás los diseños. La verdad se ve muy efectivo. Vamos a la verdad, estas fechas son bajas en la pesca de manglar. Pero buscándole chance y sacamos un buen video, ¿no, amigos? Vamos a darle. Bueno, amigos, como les dije al inicio, vamos a pescar con este camaroncito. Vamos a ponerlo aquí en el broche. El compa Cristian va a estar tirando ahí con un superficial para tratar de alborotarlos un poco más, ¿no? Un camaroncito que está muy chingón. Me da hasta miedo tirarlo. Me da hasta miedo que me lo revienten porque está bien chingón este camaroncito. Igual lo vamos a trabajar vamos a tirar hacia la orilla y lo vamos a trabajar a jaloncito, amigo. Jaloncito, jaloncito. Vamos a ver qué onda, a ver si encontramos algo para él. ¡Ay, se fue! Lo vi rojía. Se fue el primero, se va a ir, fue el primero, amigo. ¡Qué prietón, güey! Es que aquí está, aquí hay prieto. Qué largo prieto. No, me llevo y lo besó. Hijos. Estaba un parguito, pero se había soltado anteriormente otro. Ahí está el camaroncito, bueno. Primero al día. Primero el día con el camarón, porque ya llevamos ahí unos cuantos. Me voy a alejar un poquito aquí. Este está morrillo. Para el agua, amigo. Larguito. Larguito el compa Cristian. Un morrillo. Yo para el agua, amigo. Vamos a agarrar unos sarteneros, pero buenos ahora. Vamos a seleccionar, vamos a poner los moños. Bueno, los manos, lugares donde estamos pescando, amigo. Algo estrecho los manglares. Todo sea por buscar un buen robalito. Ya como lo sacó el camaroncito, amigo. Este ya está. Ya está más sartenerón este, amigo. Yo creo que este ya se va. A ver, ¿qué dirán ustedes? Ahora vamos a echar para el sartén, amigo. Vamos a echarlo para el sartén. Este camaroncito es letal. Nos va a sacar la pesca el día de ahora, yo sé muy bien.
Pargo. Vamos, otro. Está mejor, está mejor. Qué buen parguito, amigo. Qué buen parguito, ya más que sartenero. Ven cómo trae el camaroncito. Bien prendidito. Bueno, amigos, como vieron, ahí salió un pargo ya mejorcito. O sea, no es el mejor que hemos agarrado hasta ahorita, porque como les dije anteriormente, de que empezara a grabar ya habíamos tenido una buena pesca. Vean, amigos, ahí trae el camarón bien prendido. Como vieron, ahí se me fue uno primero. Y después se prendió este, el siguiente tiro. Ahí están los parguitos, esperemos seguir teniendo buena actividad. Está haciendo letal el camaroncito este, la verdad. Un señuelo súper bonito. Me da hasta miedo tirarse, me antoja como para tenerlo en la colección, amigos. Vean nomás. Está muy bonito este señuelo. Salió un parguito sartenero, ya mejorcito que el otro. Sigue tirando, amigos. Aprendí con perquis. Está bueno el parquito ese. Ah, un parquito ahí está con un. También igual un mino. Levanta la Cristian ahí para que sea un parguillo sartenero. La verdad, la pesca está tranquila. Bueno, amigo, un parquito ahí. Ya sartenero, para completar la frita. Van a venir de aquí. Como estaba aquí, de aquí va a comenzar lo bueno ya. Si va a haber fargo. Esta rama como crían fargo. Mira. Está bueno este. Estoy diciendo, amigo. Te estoy diciendo que fargón. Bueno, amigo, el compa Cristina ya agarró otro de volada en cuanto dejé de grabar. Salió grandote. Dice que salieron ahí varios. Ahí se nos puso los fargos, ahí se nos pusieron los fargos, amigo. Esto se lo puedo mostrar ese, vamos a seguir tirando aquí. Vean nomás, amigos, qué buen parguito salió ahí. Ahí lo enganché ahorita nomás para tomarnos una foto buena. Qué buen parguito, amigo, un parguito ya quilero. Ya saben que aquí en Mazatlán la verdad no hay pargos de buen tamaño. Aquí en los manglares de Mazatlán la verdad no es muy común agarrar este tipo de tamaño de pargos. Vean nomás, amigo, el camarón está siendo letal. Muy recomendado, amigo, muy recomendado. Ahí le mandan un mensaje a... Ahí, como les dije al inicio, les dejé el número de teléfono. Igual se lo voy a dejar en la descripción del video este. Muy buen camaroncito, amigo. La verdad, letal. Ahorita porque está muy baja la pesca, ¿no? Pero me imagino que en temporadas altas de pesca ha de ser un muy, muy buen señuelo. Muy buen atractivo. Como pueden ver, ahí cuenta un camarón natural. Pero pues vamos a seguirle, amigo. Ya salió el mejor parguito del día, se puede decir. Y a seguir tirando, amigo. Otro, ahí está otro, amigo. Este está chico, este. Este está chico y viene a penita. Va para el agua, amigo. Este, mi compa Cristian, trae otro pargo ahí, amigo. Está lentona la pesca, pero se va para el agua sin duda alguna. Fuerte la cabeza. Para el agua. Ahí. Hasta me regresó la caña, güey. ¿Viste cómo la quedó? ¡Qué pargón! ¡Qué pargón andaba ahí! Prendí uno, está bueno, güey. ¿Sí? ¿Cuál es? No, tiene robado, pero. ¡Qué buen pargo, amigo! ¡Qué buen pargo! Mira, Cristian, ahí venía abajo de ti, güey. ¿Sí? Sí, cuando lo levantaste. Más para allá, trata de meterlo más para allá el tiro. Vamos a tratar de alejar. ¡Oh, qué pargón! ¿Qué te dije? Bueno, amigo, aquí está muy... Me abrí ahorita para no acercarnos allá al lugar. Vamos a quitar esto, desengancharlo. Le dije al compa Cristian que aquí van a estar. Está decente ya. Pargo ya decente esto.
Mira. ¿Viste aquí abajo? Allá abajo se prendió. ¡Vamos! ¡Y se fue también! ¡Vamos! Está bueno este. Mira. ¡No! Tío, que aquí va a estar bueno. Como en pargo, güey. Vamos, otro. Ta, se volvió a soltar. Tan chico, ese que me fue tan chico. ¿Otro? Mira, mira, mira. ¿Viste? Guacha, guacha, guacha. ¿Cómo? Está chico, pero alguno de los que salió ahorita estaba bien bueno. Bueno, ya está sartenero, mira, véanlo, amigo. Ahí están los parguitos, ahí están los parguitos. Como vieron, están bien activos ahí, compa Cristian liberó ese, estaba aquí. Me voy yo uno. Sí. Compa Cristian, mira que. Qué buen pargo. Ah. Ahí están, se lo están poniendo los pargos, están poniendo los pargos. No creía que hice, ya quería ir. A ver, ahí están los pargos, amigo. Está bueno. ¡Homo! Está bueno este. Está bueno, amigo. Está bueno, camaroncito. Qué buen pargo. Miro. Qué buen pargo, amigo. Ven nomás. Qué chulada de pesca, eh. Aquí los encontramos. Aquí los encontramos, vean nomás, amigos, qué buen pargo. No se los voy a mostrar porque hay que aprovechar estos momentos. Porque se nos trae otro, oh, qué buen prietón, eh. Qué buen prietón, amigo. Ahí están los pargos, ahí están los pargos. Marguito, qué buen pargo, bro. Yo veo un pargón, amigo, otro pargo más. El compa Cristian quitando uno. Yo aquí estoy prendido con otro muy bueno. Mire, veanlo. Ahí están saliendo los buenos, ahí están saliendo los buenos. Ah, qué buen pargo. Otro más, yo no grabé ahí cuando lo prendí. Me agarró distraidón. Otro pargo más con el camaroncito. Mira, Cristian, voy a echar de ahí, ¿no? Cristian. Mira, ¿cómo está Cristian? ¿Ya prendió? No, ¿cómo está Cristian? Nos va a soltar, está morrillo. Uno. Está chiquillo este. Epa. Se lo voy a tirar, amigo. Qué pargo, bueno, amigo. Qué pargo. Ya nomás, amigo. Qué buen pargo salió con el camaroncito. Ya nomás, un parguito ya pegándole el kilo. Muy buen pargo, amigo. Ahí viene arrobado. Ahí no alcancé a grabar cuando recién lo prendí, ¿no? Porque ya se... Bueno, está activa la pesca, pero ya traigo poquita carga en la pila. Entonces, estoy tratando de cuidarla y prenderla en los mejores momentos, ¿no? Vamos a seguirle, amigo. Está siendo letal el camaroncito. Muy recomendable, amigos. Ahí, como les dije al inicio, díganle que van de mi parte. Chance ahí les dan algún descuentito o algo. Muy buen señuelo, amigo. Muy recomendado. Toma uno. Tercero. Qué buen pargo, güey. Otro pargo más, amigo. Otro pargo más. Ah, vos ahí te pegaste ahí. Hay otro, amigo. Otro bueno. Otro, está bueno este. Otro bueno, amigo. Otro bueno. No, espero que se vea bien ahí con el sol.
Viene ahí nomás como a traer el camarón. Aquí están los pargos, aquí están. Ahí va otro, amigo. Sí. Ahí trae mi compa Cristian. ¡Oh, qué buen pargo! Qué buen pargo, yo agarré con Paquita. Aquí están los pargos, güey. ¿Se soltó otra vez? Sí, güey. ¿La otra? ¿Otra vez? Tiene los paquitos, nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, mira, viste, te recibo, viste. Sí. Era un pelito. Oh, era un colorado lo grande. Ahí está otro. ¡Sí! Otro. Está bueno, está bueno. Pero se ve bien ahí con el sol. Buen pargo. Bueno, amigos, pues así de esa manera es como voy por terminado este video. Como vieron, una pesca muy, muy activa, amigos. La verdad no se la grabé toda porque ahí se me llenó la memoria, ¿no? Como vieron, muy letal el señuelo, amigos. Ahí ya saben, los que quieran adquirir este tipo de señuelos, abajo en la descripción les voy a dejar el número de teléfono de mi amigo ahí, el Capi. Igual, como vieron ahí al inicio, les mostré ahí la tarjetita, ahí viene, creo que viene su número. Y igual viene su canal de YouTube, ¿no? Ahí para que se suscriban a su canal. Pues nada más, amigos, la verdad, hielera llena. Pero no se alcanza a ver ahí. Llenamos la hielera, muchos pargos chicos, algunos los liberamos, uno que otro los traemos ya pasables, ya no los traemos. Y salieron unos pargos muy, muy buenos, ¿no, amigos? Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, amigos.